I already know that. Muchos de ustedes me podrán decir, Pastor Arturo, yo desde que vengo a la iglesia, many of you guys could say, since I've been coming to church, sé que soy un hijo de Dios. I know that I am a son of God. Yo les puse el ejemplo de Alonso esta tarde. I put as an example Alonso this evening. Alonso, para los que no saben, es mi hijo. And for those who don't know, Alonso is my son. Y les puse el ejemplo de Alonso. And I put the example of Alonso. Para un poco comparar. To a little bit compare. ¿Qué tanto sabemos? How much we know. Del beneficio que es. Of the benefit that it is. Ser hijo de Dios. To be a son of God. Alonso. Alonso. Sabiendo él que es hijo mío. Knowing that he is my son. Él sabe el privilegio que tiene. He knows the privilege that he has. De parte de mí. From my part. En broma dije que él sabía que tenía al menos un regalo en su cumpleaños y un regalo en Navidad. As a joke, I said, you know, he knows that he can wait for a birthday gift on his birthday and also on Christmas. Pero también dije que él sabía que tenía mucho más que eso de parte mía. But I also told him that he had much more than just that from my part. Mi pregunta para ustedes esta noche. My question for you guys tonight. Es, ¿sabes tú qué beneficios tienes al ser hijo de Dios? And that question is, do you know what benefits that you have being a child of God? Todos sabemos que somos hijos de Dios. We all know that we are children of God. Pero no todos sabemos. But not all of us know. Que tenemos beneficios. That we have benefits. Y al mismo tiempo tenemos, ¿cuál fue la palabra? Tenemos beneficios y tenemos, alguien que estuvo a la 1:30, recuérdeme, era beneficios y responsabilidades, gracias. Obligaciones. What we know is that we not only have benefits, but also obligations as well. Quiero que los jóvenes entiendan. I want the youth to understand. Que de la misma manera. That the same way. Que ellos tienen beneficios. That they have benefits. De parte de sus padres. From their parents. De la misma manera tienen obligaciones. The same way they have obligations. Con sus padres. With their parents. De esa manera nosotros podemos ver cómo funciona el ser hijo de Dios. And in that form we can see. Cómo funciona. How it works to be a son of God. Podemos usar el ejemplo de padres. We can use an example as parents. O el ejemplo como hijos. Or an example as children. Para entender. To understand. Qué me da. What gives me. Ese título de hijo de Dios. That title of son of God. Qué privilegios me da. What privileges it gives me. Y qué responsabilidades también me da. And what responsibilities it also gives me. Hemos estado hablando todas estas semanas que han estado pasando. And we've been speaking about this week. Acerca del convencimiento. About the convincing. De la palabra de Dios. That comes from the word of God. Una vez que sabemos que la palabra de Dios es verdadera. Once we know the word of God is true. Podemos entender claramente. We can clearly understand. El beneficio que es ser un hijo de Dios. The benefit that comes with being a son of God. Dios nos llama hijos. God calls us his children. Gálatas 3:26, por favor, en la traducción en lenguaje actual. We're going to go to Galatians 3:26. Esta escritura la vimos en la tarde. Y tú la puedes leer en inglés o traducirla en inglés, hijo, desde aquí, ¿sí? Gálatas 3:26 dice, ustedes han confiado en Jesucristo. Galatians 3:26 says, you guys have trusted in Jesus Christ. Y por eso todos ustedes son hijos de Dios. And therefore all of you are children of God. Aquí podemos ver. Right here we can see. Que una de las cualidades, se puede decir. That one of the qualities, if we can put it that way. De ser hijo de Dios. Of being a child of God. Es que ustedes confían en él.
is that you trust in him. Uno mismo debe analizarse y decir qué tanto confío yo en Dios. And we have to analyze and check ourselves to see how much do I trust God. Tú mismo debes de pensar. You have to think. ¿Qué tanto confío en el Señor? About how much do you trust the Lord? Ustedes me preguntarán, Pastor Arturo, ¿y cómo hago eso? And you may ask me, hey, Pastor Arturo, how do I do that? ¿Qué tanta es tu seguridad acerca de la palabra de Dios? How much is your trust with the word of God? ¿Dudas de la palabra de Dios? Do you doubt of the word of God? ¿Dudas de lo que dice la palabra de Dios? Do you doubt what the word of God says? ¿O estás plenamente convencido? Or are you completely sure? De que lo que dice la palabra de Dios. And convinced that what the word of God says. Es verdad. Is true. Una de las cualidades de los hijos de Dios. One of the qualities of children of God. Es que confiamos en nuestro Padre. Is that we trust in our Father. ¿Dónde está Marco? Marcos. Oh, Marco. ¿Y Marcos? Okay. Marcos. O Marcos, perdón. ¿Qué tanto confías en tu papá? Marco, how much do you trust in your father? Así como Marco confía en su papá. The way Marco trusts in his father. De la misma manera. The same way. Nosotros debemos confiar en nuestro Padre Dios. We have to trust in our Father God. Utilicen el ejemplo que tenemos. Use the example that we have. Yo quisiera que los jóvenes piensen en esto. And I wish for the youth to think about this. Los jóvenes son los que más pueden en este momento usar esto. And I think it's something that the youth could take advantage of the most. ¿Qué tanto confían en sus padres? How much do you trust in your parents? ¿Cómo han llegado a confiar en sus padres? How have you gotten to the point of trusting in your parents? Si el hermano Arturo un día agarra a Marco o a Lucero, if Brother Arturo once grabs onto Marco or Lucero, y los lleva al mall de Aurora, and he takes them to the Aurora Mall, y los deja ahí, and he leaves them there, a las 10 de la mañana cuando abren, say 10 in the morning once it opens. Y les dice, ahora en a las 5 de la tarde regreso por ustedes. And he says, I'll come back for you guys at 5 p.m. ¿Cómo va a estar Lucero? ¿Cómo va a estar Marco? ¿Preocupado todo el día pensando si su papá regresará? How will Lucero and Marco react? Will they be doubting and wondering if their father is going to return for them? ¿Se van a quedar parados en la puerta diciendo, mejor nos quedamos acá para que mi papá nos encuentre? Or are they going to stay right there at the door to say, hey, we're going to stay there so my dad can find us? Van a estar parados en la puerta las 8, 5 horas, 6 horas, no sé cuántas horas son, teniendo la preocupación de que su papá no los vaya a perder. Are they going to be worried through the 7 or 8 hours, how many hours that takes for them to wait until their parents get there? O ellos van a estar en el mall muy tranquilos, paseando, comprando, caminando, sabiendo que su papá a la hora que les dijo que iba a regresar, a esa hora regresaría. Or they could just rather enjoy their time at the mall, shop, and walk around, and be ready, and be for sure that their father is going to come back at the time that he said. ¿Cómo estarías tú, Lucero? How would you be, Lucero? Si tu papá te deja en el mall y te da $100 y te dice, Lucero, ve a hacer compras por 5 horas, después regreso. If your father said, here, I gave you $100, go shopping, and I'll come back for you in 5 hours. Lucero dice que guarda 20 para el taxi por si acaso su papá no regresa. Lucero estaría convencida al 100%. Lucero would be convinced 100% de que su papi no la va a dejar ahí. That her dad will not just leave her there. No importa qué pase. No matter what happens. Así el hermano Arturo tenga un accidente, él se encargaría de enviar a alguien más a recogerlo. Even if Brother Arturo went through an accident, he would make sure someone else would go to take care of that. Esa misma confianza que nuestros hijos tienen. That same trust that our children have in us. Debería servir de ejemplo para nosotros.
should work as an example for us. Para confiar en el Señor. To trust in the Lord. Él nos escogió, dice la Escritura. He chose us. Para That's ser what sus the hijos. Word says. Para ser sus to hijos. Be his children. Él nos escogió a nosotros. He chose us. Él nos escogió a nosotros. Dile que está a tu lado, Él te escogió a ti para ser su hijo. Tell the person next to you, He chose you to be his child. En otra parte de la Escritura, in another part of the Bible, dice, siendo ustedes malos, it says that you being evil, les dan cosas buenas a sus hijos. You give good things to your children. Analicen eso, piensen en eso. Analyze that, think about that. ¿Qué es lo que en Marco, en Lucero, crea esa confianza en su papá? What is it that Marco and Lucero brings that trust that they have in their parents? El tiempo que lo conoce. Because of the time that they know him. Yo creo que lo conocen desde que nacieron. And I bet they know him since they were born. Si usted conoce al Señor, if you know the Lord, usted debe de confiar en el Señor. You should trust in the Lord. Si usted no confía en el Señor, if you don't trust in the Lord, si usted no está 100% convencido de que lo que Él dice lo va a hacer, if you're not 100% convinced of what He says He will do, quiere decir, then that means que todavía no lo conoces bien. That you still don't know Him very well. No que Él no hace lo que cumple, not that He doesn't do what He promises, sino que tú no lo conoces lo suficiente como para confiar en Él. But you don't know Him enough to trust in Him. Romanos 8, 14, 17, por favor. Romans 8:14-17. Le estoy dando ideas para que ustedes hoy se vayan a su casa pensando. I'm giving you ideas so you can take them home and think about them. Inclusive los jóvenes pueden pensar en esto. Even the youth can think about this. ¿Por qué confío tanto en mi papá y en mi mamá? Why is it that I trust so much in my parents? Or ¿por qué Damaris confía tanto en su papá? Why does Damaris have so much trust in her father? ¿Por qué confío yo tanto en mi mamá? Why do I trust myself, my mom? Porque los conocemos. That's because we know them. Cuando el Señor dice, yo los escogí a ustedes para que sean hijos míos, when the Lord says that He chose us to be His children, Él nos da un título. He gives us a title. Nos dice que somos sus hijos. He says that we are His children. Debemos nosotros comparar cómo somos nosotros con nuestros hijos. We have to compare how we are with our children. Para entender cómo podemos ser nosotros con nuestro padre. To understand how we should be with our father. Romanos 8, 14, 17, en la traducción en lenguaje actual, dice así. Romans 8, 14 through 17 says like this. Todos los que viven en obediencia al Espíritu Santo, everybody who live in obedience to the Holy Spirit, son hijos de Dios. Are children of God. Acá nos da otra característica de ser hijos de Dios. Right here, it gives us another characteristic of being a child of God. Debemos de ser obedientes. We have to be obedient. Usemos el ejemplo que tenemos. Let's use the example that we have para entender qué necesitamos. To understand what is it that we need para confiar en el Señor. To trust in the Lord. Él ya nos llamó hijos. The Lord already called us His children. Él ya nos dijo que somos sus hijos. He already said that we are His children. No que nosotros lo hayamos escogido a Él. Not that we chose Him. Sino que Él nos escogió a nosotros. But that He chose us. Como hijos. As children. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? What is up to us to do? Obedecer. ¿El ser hijo es solamente un título? Being a child of God, is that just a title? Pregúntense ustedes mismos. Ask yourself that. ¿El ser hijos de Dios? If being children of God,
¿Es solamente un título? It's just a title. ¿Es solamente un nombre? It's just a name. Efesios 1:5, por favor. Nueva traducción viviente. Ephesians 1:5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. God chose us beforehand to adopt us as members of his family. Él decidió. So he chose that. Él decidió. He chose that. Desde antes que tú nacieras, from before you were born, él decidió que tú serías su hijo. He decided that you will be his child. Pero el ser su hijo, but being his child, tiene, como dijimos al principio, has, like I said in the beginning, sus beneficios, its benefits, y sus responsabilidades. Gracias. And its responsibilities. Marco, al ser hijo del hermano Arturo, Marco, as son of brother Arturo, tiene sus beneficios, has its benefits, pero también tiene sus responsabilidades. But it also has its responsibilities. La manera en que el hermano Arturo, the way brother Arturo, le pone a Marco, digamos, ¿cómo se puede decir? Tareas o ejemplos o cosas que él debe hacer. The way he says things or chores or things that he has to do. De repente reglas en su casa. And they could also be rules in this house. Reglas en la escuela. Rules at school. Pueden ser muy diferentes al tipo de reglas que yo le pongo a Alonso como mi hijo. They could be different to the rules that I impose on my son Alonso. Pero cuando sabemos que somos hijos de Dios, but when we know we are children of God, es muy fácil, it's very easy, saber to know qué es lo que Dios espera de nosotros. What is it that that God is waiting from us? Vayamos a la Biblia. So let's go to the Bible. La Biblia nos muestra exactamente qué es lo que Dios espera de nosotros. The Bible shows us exactly what God asks of us. Y de la misma manera, in that same way, la Biblia nos dice exactamente, the Bible tells us exactly, qué es lo que Dios nos promete como hijos de Él. What God promises is for us as children of God. El ser hijos de Dios, in being children of God, no es solamente un título. It's not just a title. Tiene beneficios. It brings its benefits. Y responsabilidades. And responsibilities. Pregúntale al que está a tu lado. Ask the person next to you. ¿Quieres los beneficios? Do you want the benefits? Ahora dile, tienes que hacer las responsabilidades. Now tell them, therefore you have to do the responsibilities. Amén. Amen. ¿Cómo sabemos, Pastor Arturo, que Dios es nuestro Padre? How do we know, Pastor Arturo, that God is our Father? Como les dije en la tarde, like I said in the afternoon, yo sé que soy hijo de Marlis y de Arturo, mis padres. I know that I'm a son from my parents. Porque tengo un certificado de nacimiento. Because I have a birth certificate. Que dice que ellos son mis padres. That says that they are my parents. De la misma manera, in that same way, nosotros tenemos un documento que es la Biblia. We have a document which is the Bible. Que nos dice, that says, que somos hijos, that we are children, de Dios. Of God. Si usted me dice, Pastor Arturo, yo no estoy seguro si soy hijo de Dios. If you say to yourself, hey, Pastor Arturo, I'm not sure if I'm a son of God. Yo te diría, ve a la Biblia. I would tell you, go to the Bible. Ahí dice. It says right there. Que tú eres hijo de Dios. That you are a son of God. Amén. Amen. Juan 1, del 12 al 13, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. John 1, verse 12 to 13. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú crees en el Señor? As the person next to you, do you believe in God? ¿Tú crees en él? Do you believe in him? Yo lo voy leyendo y tú lo traes, hijo, ¿sí? Número 12 dice, pero a todos, digan conmigo, a todos. But to all. Los que creyeron en él. Who believed in him.
y lo recibieron, and received him, les dio el derecho, digan derecho, he gave them the right, de ser hijos de Dios, to be children of God. Si tú lo recibiste, if you received him, y crees en él, and you believe in him, tengo una noticia para ti. I have a news for you. Tú eres hijo de Dios. You are son of God. Ahora, todos los que están acá me dirán, Pastor Arturo, pues eso ya lo sabemos. And you might ask yourself, well, I already know that. Pastor Arturo, yo no soy primerizo en la Biblia, perdón, en la iglesia, ya he venido muchas veces. Pastor Arturo, this isn't the first time I go to church. I've come here various times. No es la primera vez que los visito. It's not the first time I visit here. No es la primera vez que me reúno con ustedes. It's not the first time I come and join here with you guys. Yo ya sé que soy hijo de Dios. I already know I'm a son of God. Muy bien, te felicito. Very good. I congratulate you. Pero quiero que esta noche entendamos una cosa. But I want us to understand something tonight. El ser hijos de Dios, being children of God, no es solamente un título. It's not just a title. Tiene privilegios. It has privileges. Y tiene responsabilidades. And it brings responsibilities. No sé por qué esa palabra no me la puedo grabar. Tiene privilegios y responsabilidades. De repente soy malo en las responsabilidades, por eso que no lo... Tiene privilegios y responsabilidades. So that all comes with privileges and responsibilities. Cuando entendemos como hijos de Dios eso, when we understand that as children of God, una felicidad indescriptible entra en nuestra vida. There's an indescribable happiness that enters our life. Cuando entendemos por qué somos hijos de Dios. When we understand why we are children of God. Cuando entendemos los privilegios de ser hijo de Dios. When we understand the privileges of being children of God. Cuando entendemos las responsabilidades de ser hijo de Dios. When we understand the responsibilities that we have as children of God. Eso es lo que nos diferencia. And that's what makes the difference entre nosotros y la gente que está en el mundo. Between us and those who are out there in the world. Porque ustedes me podrán decir, because you might tell me, Pastor Arturo, todos somos hijos de Dios. Pastor Arturo, we are all children of God. Y eso no es así. But that's not how it is. Todos somos creación de Dios. We are all creation of God. Pero acabamos de leer, but we just read, que solamente los que lo aceptan, that only those who accept him, son hijos de Dios. Are children of God. Entonces, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, therefore, when we accept Jesus as our Savior, tenemos responsabilidades, we have responsibilities, y tenemos beneficios. And we have benefits. De la misma manera, and that same way, que Marco, that Marco tiene privilegios con su papá, has privileges with his father, y tiene responsabilidades con su papá. And he has responsibilities with his father. De la misma manera nosotros, the same way we, tenemos responsabilidades, have responsibilities, y beneficios, and benefits, delante de nuestro Padre Dios. In front of our Father God. Vamos a 1 de Pedro 1, del 14 al 24, por favor. We're going to go to 1 Peter chapter 1, 14 to verse 24. Yo quisiera que esta noche, I would like for us tonight, si algo les puedo comunicar, that if there's something that I could communicate to you, sea el que no es solamente un título el que Dios nos da. For you to understand that it's not only just a title that God gives you. Cuando entendemos qué es realmente en su esencia, when we understand really what it is in its essence, ser llamado un hijo de Dios, to be called children of God, podemos empezar a ver resultados en nuestra vida. We can start seeing results in our life. ¿Cómo así, Pastor Arturo? How so, Pastor Arturo? Porque cuando entendemos que el ser llamados hijos de Dios, because when we understand being called children of God, no es solamente un título, that is not just only a title, sino que tenemos responsabilidades, but that we also have responsibilities, vamos a empezar a ver los beneficios. We're going to start seeing the benefits. ¿Ven la importancia? See the importance? Es muy diferente decir, bueno, soy hijo de Dios. It's very different to say, I'm a child of God. Y ese es el título que tengo. And that's the title that I have. Pero no saber las responsabilidades que tengo. But not knowing the responsibilities that I have.
Porque si no sé las responsabilidades que tengo, because if I don't know the responsibilities that I have, no obtengo los beneficios. I won't obtain the benefits. ¿Sí se está entendiendo? Is that being understood? Primera de Pedro 1, del 14 al 24, en la traducción en lenguaje actual, por favor. 1 Peter 1, 14 through 24. Y lo voy a leer yo en español, y aquí mi hijo Edson lo va a traducir al inglés, porque, crean o no, la traducción en español, believe it or not, the Spanish version to this scripture es la que más se puede entender. Is the one that can be understood better. Vivan como hijos obedientes. Live like obedient children. Ustedes, you, nosotros, us, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, before we knew the good news about Jesus Christ, hacían todo lo malo que querían. You did everything bad that you wanted to do. Antes de conocer la buena noticia de Jesús, so before knowing the great news about Jesus, nos comportábamos como todos los que viven afuera. We acted like everybody else out there. Todos los que viven en el mundo. Those who lived in the world. Hacíamos lo que queríamos. We did whatever we wanted. Hacíamos lo malo que queríamos. We would do the bad things that we wanted to do. No solamente dice la Escritura lo que queríamos, sino lo malo que queríamos. Not only does the Scripture say that we did whatever we want, but also the bad things. Piense cada uno de ustedes qué era lo malo que hacían antes. And you could look back and think about all the bad things that you used to do. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo. But now you have to obey in everything to God. ¿En cuánto tenemos que obedecerlo? In how much do we have to obey him? Digan conmigo responsabilidades. Say with me responsibilities. Esto es una responsabilidad. This is a responsibility. Al ser llamados hijos de Dios, as being called children of God, ya no hacemos lo malo que hacíamos antes. We don't do the bad things that we used to do. Pero ahora debemos de obedecer a Dios. But now we have to obey God. Como buenos hijos. Like good children. Digan conmigo, como buenos hijos. Say with me, like good children. Número 15. Number 15. Así que no hagan lo malo. Therefore, don't do what's bad. Sino manténganse apartados del mal. But maintain yourself aside or away from evil. Porque Dios los eligió para su pueblo. Because God chose you as his people. Yo no elegí a Dios como mi padre. I didn't choose God as my father. Él me eligió a mí. He chose me. Él me eligió a mí. He chose me. Ustedes no pueden decir, Señor, yo vine acá porque escogí que tú seas mi padre. You can't say to yourself, hey, Lord, I am your child because I decided that. Él eligió ser tu padre. He actually chose to be your father. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal. So don't do anything that's bad, but set yourself and remove yourself from what's bad. Porque Dios los eligió para ser su pueblo. Because God chose you to be his people. En la Biblia, in the Bible, Dios nos dice, God tells us, yo soy un Dios diferente a los demás. That he is a God that's different from others. Por eso ustedes, that's why you guys, deben ser diferentes a las demás naciones. Have to be different than the rest of the nations. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes, how many of you, estarían dispuestos, are up to, ir a su escuela, go to your school, o a su trabajo, or to your job, con una playera que diga, soy hijo de Dios, with a shirt that says, I am a son of God? Ese es el título que tenemos. That's the title that we have. Hijos de Dios. Children of God. He visto caballeros que se ponen playeras de las Chivas. I see gentlemen that wear their soccer jerseys from Chivas, for example. Los Broncos.
The Broncos. ¿Qué me dice eso? So what does that tell me? Que tú eres parte de ese equipo. That you're part of that team. Que ese equipo está en tu corazón. That team is in your heart. Y lo llevas con orgullo. And you wear it with pride. Pero muchas veces hemos visto. But many times we've seen. Que se pelean a veces entre los equipos. That sometimes they fight amongst the teams. Y es muy fácil identificar. And it's very easy to identify. Quién empezó la pelea. Who started the fight. Por las playeras que llevan. Because of the jerseys that they're wearing. ¿Qué tan convencido estás tú? How convinced are you? De que podrías llevar una playera. That you could wear a jersey. Que diga soy hijo de Dios. That says I'm a child of God. A tu trabajo. To your job. A tu escuela. To your school. Y representar a tu padre. And represent your father. De tal manera que la gente diga. To such a point where people could say. Esa persona es realmente un hijo de Dios. That person truly is a son of God. Número 17. Verse 17. Dios es un juez que no tiene favoritos. God is a judge who doesn't have any favorites. Y será él quien decida si merecemos ser castigados o premiados. And it will be him who decides if we deserve to be punished or rewarded. Recuerden que hace un momento les dije. Remember that I just told you a while ago. Que podemos usar el mismo ejemplo de nosotros como padres. That we could use the same example us as parents. O nosotros como hijos. Or us in the role of children. De ver nuestra relación con Dios. To see that as a way in our relationship with God. Yo no creo que el hermano Arturo. I don't think that brother Arturo. Siempre premie a Marco. Always rewards Marco. Aunque él le desobedezca. Even if he disobeys him. Yo sé que con Lucero es diferente porque es mujercita. Es más difícil decirle que no. Yo sé que es más difícil con las mujercitas. Es más difícil decir que no. I know it's a little harder with those who are daughters. El hermano Alfredo también dice que sí. Because they can get away a little bit with some things. Pero Dios nos dice aquí. But the Lord tells us here. Que Él no tiene favoritos. That God doesn't have any favorites. Que Él va a castigar a los que se porten mal. That He will punish those who act incorrectly. Y dice acá, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados. And it says that it will be Him who decides if we are to be punished or rewarded. Según lo que cada uno de nosotros haya hecho. According to what each and one of us has done. Así que. So therefore. Si ustedes dicen que Dios es su padre. If you say that God is your father. Deben honrarlo en este mundo. You have to honor him in this world. Algunas veces en el día. A few times in the day. Algunas veces en la semana. A few times during the week. Cada domingo del año. Each Sunday of yearly. No, dice todos los días de su vida. No, it says all the days of your life. Recuerden que estamos hablando de privilegios. Remember, we're talking about privileges. Y responsabilidades. And responsibilities. De ser llamados. Of being called. Hijos de Dios. Children of God. El ser llamados hijos de Dios. Being called children of God. No es solamente un título. Isn't just a title. Tiene privilegios. It brings privileges. Y responsabilidades. And responsibilities. ¿Cuál es una responsabilidad? What is one responsibility? Honrarlo. Honor him. En este mundo. In this world. Todos los días de tu vida. All the days of your life. Mire qué interesante y claro. Look how interesting and clear. Podemos decir. We could say. Que para recibir los beneficios de Dios. That in order to receive the benefits of God. También es claro. It's also clear. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como hijos? What is our responsibility that comes with it? Me imagino aquí cada hijo. I imagine here each child. Cada joven que está aquí presente. Each youth that here is represented. Sabe cuáles son las responsabilidades con sus padres. They know their responsibilities with their parents. Si ellos cometen un error. If they make a mistake. Pero no supieron que no debían de hacer eso.
But they didn't know that that was incorrect for them to do it. Es responsabilidad del padre. Then it's the responsibility of the father. Decirle al hijo. To tell the child. Eso es lo que quiero que hagas. This is what I want you to do. Ahora ustedes pueden decir. Now you might say. Pastor Arturo, pero yo no sabía lo que Dios me pide que haga. Pastor Arturo, but I didn't know what God asked me to do. Bueno, eso ya es otra cosa. That's a different thing. Porque that's a different story. Porque acá está escrito lo que tienes que hacer. Because it's written here what you have to do. Si a ti te interesa. If you're interested. En recibir los beneficios de Dios. In receiving the benefits of God. Por ser llamado hijo de Él. By being, because of being called child of God. De la misma manera. The same way. Te debe de interesar. It should interest you. Encontrar. To find. ¿Cuáles son los deberes? What are the things that are set for us to do? Al ser hijos de Dios. From being children of God. Deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. You have to honor him in this world all the days of your life. Número 18. Verse 18. Porque Dios los libró de ese modo de vida. Because God freed you of that way of life. Que es poco provechoso. That is very little inconvenience. Y que ustedes aprendieron de sus antepasados. And which you learned from your ancestors. Mire qué interesante que la palabra de Dios dice que Él nos liberó de la manera en que teníamos de vivir anteriormente. And look at the way that it tells us that God freed us from the way of life that we used to have. Tal vez en este momento ya que estamos viviendo la vida que Él quiere que vivamos. And while we're living right now the way He wants us. Muy pocos pensamos. We think very little. De cómo vivíamos anteriormente. Of how we used to live. A dónde nos hubiera llevado esa vida. Where would that lifestyle would have taken us? ¿Dónde estaríamos ahorita si seguiríamos viviendo así? Where would we be now if we were still living like that? El haber sido elegidos por Dios. In being chosen by God. Para ser sus hijos. To be His child. Nos dio el privilegio. He gave us the privilege. De cambiar nuestra manera de vivir. To change the way we live. Ese es un privilegio. That's a privilege. Él cambió nuestra manera de vivir. He changed the way we live. Solamente deberíamos de pensar. We should just think. En cómo sería nuestra vida ahorita. In how our life would be. Si Él no hubiera escogido ser nuestro padre. If He hadn't chose us to be His children, or therefore He be our father. ¿Cómo estarían nuestros hijos? How would our children be right now? ¿Qué sería de ellos? What would be of them? Si Él no hubiera escogido. If He hadn't chosen. Ser nuestro padre. To be our father. Recuerden que el ser hijos de Dios. Remember, with being a child of God. No es solamente un título. Isn't just a title. Tiene privilegios. It brings privileges. Y tiene responsabilidades. And it also has responsibilities. Un privilegio muy grande. A great privilege. Es que Él cambió nuestra manera de vivir. Is that He changed the way we live. ¿Y cuántos de ustedes aquí adultos? And how many of you here adults. Saben que al cambiar nuestra manera de vivir. Know that when we change the way we live, cambia la manera de vivir nuestros hijos. The way our children's lifestyle changes as well. Porque yo les aseguro, because I assure you, que si ustedes siguieran viviendo su vida como vivían antes, if you live your life like you used to, la vida de sus hijos, the life of your children, sería muy diferente. Would be very different. Amén. Amen. Porque Dios nos libró de ese modo de vida. Because God freed us from that lifestyle. Que es poco provechoso. That is not convenient for us. Y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Which you learned from your ancestors. Y bien saben ustedes. And you very well know. Que para liberarlos. That for you in order to be free. Dios no pagó con oro y plata. God did not pay with silver and gold, silver and gold, que son cosas que no duran, which are things that don't last. Al contrario, in the contrary, pagó con la sangre preciosa de Cristo. He paid with the precious blood of Jesus. Cuando Cristo murió en la cruz,
When Christ died on the cross, fue ofrecido, he was offered como sacrificio, as a sacrifice, como un cordero sin ningún defecto, like a lamb without any defect or. Está bien, defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer. This is something that God had decided to do desde antes de crear el mundo. From before the world was created. Y Cristo apareció, and Christ appeared, en estos últimos tiempos, in these final times, para bien de ustedes, for the good of you, para bien de nosotros, for the good of us. Por medio de Cristo, through Christ, ustedes creen en Dios, you believe in God, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino, who resurrected him and gave him a place of honor in his kingdom. Por eso ustedes, that's why you, han puesto su confianza en Dios, have placed your trust in God, y están seguros, and you are sure, de que Él les dará, that he will give you, todo, everything. Digan conmigo todo, say with me everything. Digan conmigo todo, say with me everything. Lo que les ha prometido, that he has promised you. ¿Qué nos ha prometido Dios? What has God promised us? ¿Sabes tú qué te ha prometido Dios? Do you know what God has promised you? Pastor Arturo, no, hágame usted una lista de todo lo que el Señor me ha prometido. Pastor Arturo, no, make no. me a list, please, of everything that God has promised me. Es nuestra responsabilidad. No, because it's our responsibility. Es nuestro trabajo. It's our job. Abrir la Biblia. To open up our Bible. Y saber. And to know. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? What is it that God has promised us? ¿Qué es lo que viene? What is it that comes? Con el título que Él nos ha dado. With the title that he has given us. De hijos de Dios. Of children of God. ¿Cuáles son las responsabilidades? What are the responsibilities? ¿Y cuáles son los privilegios? And what are the privileges? O promesas que nos ha dado. Or promises that he has given us. Al tú cumplir las responsabilidades que Dios te pide que cumplas. As you comply to the responsibilities that you are given, tú puedes pedir, you can ask, las promesas, the promises que Él te ha dado, that he has given you. Marco no le puede pedir a su papá, can't ask from his father, algo que Él le ha prometido, something that he has promised, sin antes cumplir, without first doing, lo que el hermano Arturo, what brother Arturo, le ha pedido que haga, has asked him to do. Hay cosas que Dios como Padre nuestro, there's things at, like God our Father, nos ha pedido, has asked from us, que después que nosotros las hacemos, that once we do those things, podemos ir con Él y decirle, papá, we can go up to him and say, Father, ahora dame lo que me prometiste. Now give me what you have promised me. Amén. Amen. Número 22. Verse 22. Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios. Now you obey the true message of God. Salud. Y Dios los ha limpiado de todo pecado. And God has cleaned you of all sin. Otro beneficio. Which is another benefit. Dios nos ha limpiado. God has cleansed us. De todo pecado. From all sin. Lo que eras antes. What you were before. Ya no lo eres. You are not that anymore. Lo que antes hacías, what you used to do, ya no te identifica. It doesn't identify you. Él dice que Él te ha limpiado de lo que eras antes. The Lord says he has cleaned you. Al tomarte como su hijo, as he took you as his child, Él te limpia. He cleans you. Te prepara. He prepares you. Te pide que le obedezcas. He asks you to obey him. Y te dice, si me obedeces, and he says, if you obey me, esto es lo que te voy a dar. This is what I will give you. Recuerde. Remember. El ser hijos de Dios. Being a child of God. Algo que todos sabemos que somos. Which is something that we all know no that solo, we are. No es solo un título. That it's not just a title. Tiene privilegios. It brings privileges. Y responsabilidades. And responsibilities. Es más que un título. Because it's more than just a title. Es más que un título. It's more than just a title. El ser escogidos como hijos de Dios. Being chosen as children of God cambia nuestra vida.
changes our life. Cambia la vida de nuestros hijos. It changes the life of our children. Cambia la vida de nuestros nietos. It changes the life of even our grandchildren. Cambia de cómo éramos nosotros antes. And it changes the way we used to be. No es solo un título. It's not only a title. Es más que un título. It's more than a title. Número 22. Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios. Now you obey the true message of God. Y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente. And God has cleansed you from sin so that you can love each other sincerely as brothers. Así que, so therefore, ámense mucho. Love yourselves a lot. Unos a otros. Amongst each other. Cuélgalo, por favor. Perdón, me olvidé. Así que, so therefore, ámense mucho unos a otros, love each other amongst each other, con todo su corazón, with all your heart, y con todas sus fuerzas, and with all your strength. Número 23, verse 23, otro beneficio, another benefit, Dios les ha cambiado su modo de vivir, God has changed the way you live, una gran noticia para ti. Which is a great news for you. Si eres hijo de Dios, if you are a child of God, no es solo un título. It's not just a title. Ha cambiado tu manera de vivir. He has changed the way you live. ¿Quiénes conocen a Angelina Jolie? How many of you guys know Angelina Jolie? La que está casada con Brad Pitt. The one who's married with Brad Pitt. Sí, no, los que no conocen, those who don't know. Ustedes saben que ella adopta niños de la África de. You guys know that she adopts children from ¿cuántos Africa creen, and so forth. How many of you guys believe que la vida de esos niños that the life of those children cambia totalmente changes totally, drastically cuando son llamados ahora hijos de ella? When now they are called children of her, ¿cuántos Angelina? Quisieran ser adoptados por ella? No, how many of you guys want to be adopted by her? De la misma manera, so the same way, cuando Dios te adopta, when God adopts you, cuando Dios te toma para su familia, when God takes you to be his family, cuando Dios te pone ese título de mi hijo, when he places that title of my child, tu vida cambia totalmente. Your life changes totally. Él cambia tu vida. He changes your life. Y no solamente tu vida, and not only your life, sino la vida de tu descendencia, but the life of all your descendants. Amén. Amen. Un aplauso para el Señor. ¿Aprendieron algo? Did you learn something tonight? No es solo un título. It's not just a title. Tiene privilegios. It brings privileges. Y tiene beneficios. And it also comes with benefits. Gracias. Vamos ahora a darle al Señor. Yo quisiera que todos inclinen sus rostros y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste esta noche de estar aquí en tu presencia, Señor. Gracias porque tu palabra ha sido clara. El ser hijos tuyos no es solamente un título, Señor. Viene con responsabilidades y viene con beneficios. Te damos tantas gracias, Padre, porque tú nos escogiste a nosotros. Tú nos escogiste como hijos tuyos. Y hoy, como hijos tuyos, Señor, demostramos que nuestra confianza está en ti. No es nuestro trabajo, no es nuestra chequera, no es nuestra billetera, no es nuestra cuenta del banco, Señor, sino en ti. Como hijos tuyos, confiamos en nuestro Padre. Y es por eso que esta noche hemos venido con algo hermoso para ti, Señor. No hemos venido con las manos vacías, hemos traído algo para demostrarte lo importante que eres tú para nosotros. No porque tengamos que traer algo para demostrártelo, sino que demostramos que no es primero el dinero o nuestro trabajo, sino tú. Tú que eres el que provee para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder traerte algo a ti. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén.